Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Mupoa se camalali náhuatl. Cuenta una leyenda náhuatl. Se tatine que mamuchiwa tenía tinequisquía. Que si quieres que un deseo se vuelva realidad, Sanchipuile papalot. Debes contárselo a la mariposa. Pampayagua, amo que te plane siline. Esta, como no emite ningún sonido, Sanchipuilite Xochiquetzale. Solo podrá decírselo a Xochiquetzale. Pampayagua, chilón empaquiliste, de at, guande xochi. Diosa de la alegría, del agua y de las flores. Si pides tu deseo, Shimakawa papalot, y liberas la mariposa, Guayagua siete, Guayal cuica. Tu deseo llegará a lo más alto de los cielos. Por un aire puro, limpio y transparente, déjala volar. Porque el agua fluya abundantemente, déjala volar. Por la madre tierra bella, sorprendente, déjala volar. Papalotl mariposa, bate tus alas al viento. Eres frágil, delicada, y eres fuerza en movimiento. Papalotl mariposa, muestra en el cielo tu danza. Pues mientras sigas volando, es que aún hay esperanza. Es Cántaro en La Mujer Actual. Gracias por estar aquí, Lorena, Chepo. ¡Hola! ¡Hay fiesta! Claro, fiesta, que fiesta, sí. Janet. ¡Qué gusto estar contigo! ¡Qué gusto! Pues es que habíamos prometido que habría presencia de Cántaro más seguido en La Mujer Actual. Y como estamos celebrando todo el año 45 años, los primeros, como dice Lorena, claro, los primeros sí. 45 de Cántaro, pues hay fiesta en el corazón, Chepo. 45 años muy bien aprovechados, ¿eh? Y qué bueno que sea con estos videos, con esas canciones. Ahí estamos escuchando en náhuatl. Es como una poesía, es como... Y lo armaron tan bonito. A ver, cuénteme un poco la historia, Lorena. ¿Alguna vez tuvimos la oportunidad de escuchar esta leyenda? Es una leyenda náhuatl. Qué bonito. Que es muy conocida por todos los que saben de esto, ¿no? Es la leyenda de la mariposa. Y conocimos una persona que habla náhuatl. Nos contaba historias de su infancia, de cómo hablaba ahí, de cómo se enamoró de esta leyenda. Y como que te transmite ese amor, ¿no? Y te queda tan, tan metido y tan hermoso. Hay que hacer algo con esto, ¿no? Hicieron una canción preciosa y la ilustraron muy bonito, pero además ustedes con lenguaje de señas, enseñándonos en náhuatl, la traducción a castellano. Total, en esta sola canción, todo lo que hace Cántaro, Chepo. Todo. Pues realmente sí. Todo. Desde el hacer la canción, ejecutar la canción, hacer la letra, pues, previo y diseñar el video, hacer el video. Los instrumentos. Hasta Joaquinita se llama nuestra niña que habla en náhuatl. Moped preciosísima. Exacto, sí. También la hicimos nosotros. La hicieron. Como todo lo que hacen, todo lo que presentan en escena desde hace 45 años es hecho por sus propias manos, que sí, eso me sí. parece hermoso. Bueno, desde la ranita brincona, etcétera, etcétera, etcétera. Es que la rana siempre nos ha acompañado. Claro. Me da mucha pena decir que hoy no vino con nosotros. No. No trajimos a la... Espera. Toma, sí, Janet, está aquí, ¿verdad? ¡Ay, qué hermosura! Gracias por estar aquí. ¿Puedes saludar al público, ranita brincona? No sabes la alegría que me da, porque tú eres parte muy importante de Cántaro y porque celebrar contigo es fiesta especial. Te paso a tu padre. Ahí está. Cuidado, Chepo. ¡Ay!
Es que es una ranita brincona. Mira, se fue por allá, ya deja, ya va. Sí, no, déjala. Es una traviesa. El estudio es suyo. Pues ¿no? Sí. De eso se trata. Nos vemos al rato, ¿eh? Pues la historia empezó hace 45 años con muchas canciones hermosas. Sí, y precisamente con la de esta ranita traviesa. Siempre se ha dicho que las ranas son de buena suerte. Y nos consta porque, no sé, a nosotros nos encanta la canción y los niños la gozan mucho. Entonces, bueno, nos encanta. Y la rana aparece siempre, fíjense, observen los videos de mis amigos de Cántaro, porque por ahí aparece siempre. Es como parte del sello, ¿no? Así es. Uh-huh. No quise decir que es metichona, no. De ninguna manera, no, es traviesa. Es traviesa, exacto. Ay, perdón, porque si no se va a quejar al rato. Terriblemente traviesa. Con el sindicato traviesa. De ranas. Sí, capaz. Entonces, lo que escuchamos ahora de Papalotl es de lo más reciente. Sí. Este es lo más reciente, sí. Sí. Y lo que pasa es que nos llenó muchísimo de veras el poder estar cerca de esta persona. Mía, por cierto, así le dice su hija. Le damos a María Luisa Julián Monterrubio. Qué lindo. Es una escritora. Bien. También. Habernos transmitido esta leyenda fue maravillosa. Sí, y lo hizo en el lugar correcto y para las personas correctas, porque Cántaro lo transmite a todo el mundo. Y ahí está, como muestra su canal, que es seguido por una cantidad impresionante de niños de todas las edades, así hay que decirlo. Y por cierto, dinos cuál es el canal en YouTube. Cántaro Niños. Uh-huh. Cántaro.niños. Punto niños. Uh-huh. Ahí encontrarán todo lo que tenemos en la plataforma y en otras plataformas digitales igual, Cántaro.niños. Por allí ustedes le cantan también al gusano de seda. Uh-huh. Claro. Claro que sí, porque además... No sé si se acuerdan que hay muy cerca de aquí un lugar que se llama la Hacienda de los Morales. ¿Por qué? Pero era no por el apellido, sino porque ahí se cultivaban gusanitos de seda. Ay, yo no sabía eso. En ¿cómo ves? Los Morales. Ah, en las Moreras. Eso es lo que comen los gusanitos. Eso es lo que come el gusanito de seda. ¡Qué interesante! Bueno, ¿y qué tal si me lo cuentan cantando? ¡Ah, perfecto! ¿Sí? Con mucho gusto, claro que sí. Estamos celebrando 45 años de Cántaro y así estaremos todo el año, ¿eh? Escuchen esto. Soy un gusanito peludo y panzón, tranquilo y contento, camino hacia el sol. Muy pronto me voy a poner a tejer mi linda pijama de seda. Gusanito, gusanito, con la seda que haces tan veloz, déjeme unos calcetines porque tengo mucha tos. Mis hojitas de mora ven a comer para que sano puedas crecer. Después tu capullo tejerás para por fin volar. Teje, teje tu capullo, calientito te vas a dormir. Ya después, cual mariposa, tú podrás lucir. Gusanito, pelo de panchón, tranquilo y contento, camino hacia el sol. Muy pronto me voy a poner a tejer mi linda pijama de seda. Soy gusanito, pelo de panchón, tranquilo y contento, camino hacia el sol. Muy pronto me voy a poner a tejer mi linda pijama de seda. ¡Qué lindo tema! Nos queremos dejar picados. ¡Qué bonito está esto del gusano de seda! Es una belleza. Además, yo quiero decirles que las canciones de Cántaro están en todas las plataformas digitales. Bueno, sí, efectivamente están en todas las plataformas, pero... Todo lo que hemos grabado, ¿eh? Porque todavía va a seguir. Algo grabaremos más. No, bueno, es que además ustedes
componen canciones constantemente y no todas están grabadas. Muchas veces vemos en el espectáculo alguna canción que todavía no está grabada. Así es. Muchas canciones, más las que están componiendo en este momento. Exacto. ¿Verdad? Uh-huh. Y eso es muy importante. Yo quiero pedir a Cántaro que regresando pongamos esa canción que los presenta siempre. Ese tema de Cántaro que me parece precioso. A mí me encanta. A veces ahí me cacho tarareando el tema de Cántaro. ¡Qué bonito! Es que es súper pegajoso. ¿Quieren que lo cantemos juntos regresando del corte comercial? Bueno, pues ¿sale? Prepárense. Regresamos con Cántaro. Una ranita brincona se mudó al techo de mi casa. Salta que salta con ganas. Yo nunca sé lo que le pasa. Y brinca por aquí, brinca por allá. La rana, mi vecina, no deja descansar. Y brinca por aquí, brinca por allá. El techo de mi casa siento que se cae. En las mañanas la rana baja y se apropia de mi tina. Luego salpica la cama y moja toda la cocina. Nadando por aquí, nadando por allá, me moja las paredes y moja mi sofá. Nadando por aquí, nadando por allá, la rana nada y nada y yo me voy a ahogar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.